Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un año más al programa de televisión de Semana Santa de Hellín. En esta ocasión, y como todos los otoños, nos vamos a encontrar, otoño en los últimos días, primavera en su principio, nos vamos a encontrar casi que diariamente para hablar con ustedes, para traer a personas, a invitados, a amigos que nos van a contar la historia que tiene la Semana Santa 2020, a la vez que también nos van a ir recordando, como ya saben ustedes, lo que ha sido alguna vez historia también en Hellín. La Semana Santa, este gran encuentro social en el que nos movemos los hellineros y visitantes, donde es grandiosa, donde es emotiva, llena de sentimientos, llena de recuerdos que nos hace que vengan a nuestras mentes sin fin de momentos vividos con amigos, con familiares, que unos ya no están y por suerte la gran mayoría sí continuamos unidos, sí continuamos pasionando, tocando el tambor, en definitiva también como público, porque es válido. La simbiosis de la Semana Santa en Hellín acoge a todas las personas que nos encontramos en las calles de nuestra ciudad. Yo, cuando ustedes me oigan decir la palabra hellinero o hellinera, se lo estoy diciendo a cualquier persona, como digo, que se encuentre en nuestras calles, incluso a aquella persona que tan solo ha entrado media hora a nuestra ciudad porque va a echar combustible, porque recoge un botellín de agua. En definitiva, para mí, todas las personas que pisan estas calles, que yo particularmente, y me consta que ustedes tanto quiero, es un hellinero. Y la Semana Santa Internacional, no lo olvidemos, de una salida al mundo importantísima, cuenta también con la doble vertiente del patrimonio inmaterial de nuestras tamboradas. La UNESCO cuenta con Hellín, la UNESCO cuenta con 21 pueblos más tamborileros, pero en este caso, y que ellos me disculpen, nos vamos a ceñir a lo hellinero. Ya tendremos tiempo en el fin de semana, el segundo fin de semana de marzo, que nos vamos a marchar hasta Alcoriza, para entonces hacernos hermanos de esos 21 pueblos tamborileros de 5 regiones de España. Pero de momento, y repito, nos ceñimos a Hellín. Señoras y señores, yo creo que no hacemos el programa más perfecto de Semana Santa, pero sí estoy convencido de que hacerlo con el máximo cariño, a eso no nos gana nadie. Como nosotros, lo van a hacer muchos otros, pero más que nosotros, yo ya les digo a ustedes que no nos gana nadie. Les vamos a contar, en su gran mayoría, y nos alegramos y apostamos por ello, en lo positivo. Pero, ojo, si algo sale mal, que esperamos que sea lo menos, si alguien no lo hace bien, también lo vamos a contar. Nos da igual que nos señalen, ya lo hacen. Nos da igual que nos llamen culpables, ya lo hacen. Pero les garantizamos que cuando haya una noticia en negativo, no nos la hemos inventado nosotros. Hay unos causantes y hay unas causas. Esto es así. Yo creo que ustedes no me perdonarían si yo me callara lo que pueda no gustar. A ustedes les gustaría que les contemos todo. Así que, por tanto, yo le pido tanto a ustedes como a las personas que hacen Semana Santa, como a nosotros mismos, que también entramos en ese momento, que apretemos un poquito, que seamos sensatos, que estamos en tiempo de amor, de religión, de pasión. Dios es soberano. Vamos a predicar con la palabra que Él nos predicó a nosotros. Vamos a ser buenos, vamos a ser buenos hermanos, y que solamente fastidie la Semana Santa, ojalá que no lo haga,
como ya lo hizo el año pasado. La climatología, ¿la recuerdan ustedes? Pues aún así, a pesar de que las procesiones más importantes, las tamboradas más importantes de nuestra ciudad no las pudimos vivir, la Semana Santa del año pasado tuvo momentos muy, muy positivos. Nosotros, yo la tengo en mi retina y yo recuerdo aquellos momentos buenos en que surgieron de ese pequeño, bueno, pues desfase de la climatología que en aquellos momentos no se acordaba de que Jin existía. Pero la simbiosis tamborileros, cofrades, creo que ustedes la recuerdan, ¿verdad que sí? Se produjo. Se produjo en dos ocasiones, de forma muy fuerte. Viernes Santo, los tambores no estuvieron en el Calvario. ¿Por qué? Pues porque no estaba la procesión. El Domingo de Resurrección, los tambores no estaban en el parque, no estaban en el recinto ferial. ¿Por qué? No estaban tampoco en López del Oro. ¿Por qué? Pues porque llovió y la procesión permaneció en la parroquia de la Asunción y posteriormente se hizo el encuentro en la plaza de la iglesia. Maravilloso. Simplemente para no olvidar. Si acaso a ustedes se les ocurre decirme, Antonio, en el recinto ferial es mejor, yo también lo pienso. Pero donde hay una situación negativa, vamos a hacer la positiva. De verdad, todas las noches, de lunes a viernes, los jueves, un poquito, bastante, más corto el programa, porque saben ustedes que están nuestros compañeros de Abriendo Campos, estaremos menos tiempo, como digo, pero de lunes a viernes les vamos a contar, les van a contar las personas que, como aquí ya esta noche me están acompañando dos de ellas, les van a contar todo lo que sucede o lo que va a suceder en la Semana Santa de Jin. Yo seré un mero transmisor de la noticia, un enlace entre ustedes que están ahí y aquí, que ya se encuentran, como digo, Carlos Valverde, hermano mayor del prendimiento. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Encantadísimo de que estés aquí en el primer programa conmigo y bueno, encantadísimo de que volvamos a vernos para hablar de Semana Santa, que tú puedes enseñar mucha Semana Santa, Carlos. Pues sí, parece que ha corrido el tiempo como si hubiera sido un sueño. Nos encontramos un año más aquí, la verdad es que es un placer. Y como has dicho, creo que el programa viene al pelo por el evento que vamos a celebrar este fin de semana. Sí, esta noche vais a estar aquí las dos cofradías y hermandad posteriormente, porque habéis sido o sois las más madrugadoras. Una de ellas que ya ha hecho su ejercicio de cuaresma, aunque la hizo fuera de la misma, y vosotros que mañana la hermandad del prendimiento, perdón, la Real Cofradía del Prendimiento, que como bien sabemos no está siempre al quite de todo lo que ocurre en Jin y quiere participar de forma positiva en toda la Semana Santa, no solamente en el Jueves Santo, pues estéis al quite de todo y bueno, pues año tras año, Carlos, nos sorprendéis con actos de Semana Santa, actos de mucho valor. Se intenta, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, intentamos estar a la vanguardia y pues intentamos ofrecer cosas distintas a la ciudadanía y bueno, pues este año parece que hemos inaugurado la cuaresma con nuestro tradicional concierto. Bien, pues permíteme ahora que presente a tu compañero y ya les aventuro yo, señoras y señores, dicen, yo creo que es cierto, que Andalucía es tierra de arte. Dicen que Sevilla es tierra de arte, más arte todavía que en otros lugares, que bueno, yo no sé de dónde sale. Cada metro cuadrado hay un artista. Y la persona que hoy nos acompaña, les tengo que decir que no lo conozco de nada. Simplemente de ver un pequeño vídeo de él. Y bueno, pues una media hora que estamos aquí en los previos, aquí en Televisión Jin, bueno, y es un artista, además un artista de buen humor, no podía ser menos, pero que anda muy cerquita de aquí de Jin trabajando, y si él me lo permite y hasta donde yo entiendo y creo que debo de llegar, hasta ahí le voy a preguntar. Como artista, todo, como trabajo, un poquito, y como no, y como Semana Santero, bastante, y todo lo que él me quiera contar. Álvaro Carmona, muy buenas noches, bienvenido a Jin. Buenas noches, Antonio. Es un placer estar con vosotros y bueno, me siento honrado de estar
con Carlos Valverde de la Real Cofradía del Prendimiento y bueno, con nuestros amigos que están aquí con nosotros. Y bueno, estar en Hellín, es la primera vez que estoy en Hellín en mi vida. Uh-huh. Así que nunca voy a olvidar estar en este programa que dirige y te doy la enhorabuena. Pues también estás en tierra de artistas, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, en Sevilla, como en Andalucía, tanto artista, ¿por qué? Esos genios que allí hay y que estáis... Pues mira, Antonio, ¿sabes lo que? Después de llevar ya unos cuantos años fuera, ¿no? Soy sevillano, creo que el mundo es más grande que Sevilla, ¿no? Pues perdonen mis paisanos, pero la verdad que el mundo es más grande. Estar en una ciudad como esta te das cuenta que el arte en realidad está repartido en todos los metros cuadrados de esos casi 47 millones de personas que tiene España, ¿no? Entonces nosotros... somos una tierra, creo que una tierra, aparte de maltratada, estereotipada, que siempre se revela con el arte. Entonces, allá donde hay arte, seguramente hay un andaluz, ¿no? O haya una persona que tiene sangre andaluza. Nosotros no somos diferentes, porque aquí también hay arte. Lo único que pasa es que quizás tenemos algo diferente, pero siempre digo lo mismo. El sevillano es sevillano. La persona que es de Hellín es de Hellín, el que es de Albacete es de Albacete, el que es de Murcia es de Murcia, y arte hay en todos lados. La pregunta es, ¿sabemos valorar el arte que hay en todos los sitios? En Andalucía hemos intentado hacerlo, aunque bueno, ya sabes que ser profeta en la tierra también es complicado. Curiosa definición, y ahora, a partir de ahora, cuando vea un sevillano, cuando vea el arte a un andaluz, cuando vea el arte, voy a pensar que es un combate contra un estereotipo equivocado. Claro, claro que es un estereotipo equivocado. Ser andaluz yo creo que es uno de los mayores privilegios que se puede ser en la vida, pero igual que ser de Hellín, que ser de castellano manchego, que ser gallego, que ser vasco, ¿sabes por qué? Porque hay que estar orgulloso de lo que uno es, ¿no? Nosotros nos vamos a rebelar siempre contra el estereotipo con lo mejor que tenemos, con el arte, con la historia, porque grandes artistas o grandes personas que han marcado el devenir cultural y artístico de este país, gracias a Dios, son andaluces, no solamente sevillanos. Son 8 provincias de arte, desde Huelva hasta Almería. Entonces, lo que sí pido es que Andalucía es algo más que el flamenco, que lo tiene de lo mejor, es algo más que la Feria de Abril, es algo más que la siesta, es una tierra grande de España que está deseosa de salir de esa jaula que otros nos han puesto. Entonces, cada vez que tengamos una oportunidad, luchemos por decir que Andalucía, que parece ser que es la más maltratada, tiene algo que otras no tienen en tanta cantidad como es el arte en todos sus, en todas sus variantes. En lo poquito y breve que me voy a, que voy a hablar de ti, en lo personal... Debe de hablar poco. Muy poquito, en ese punto muy poquito, es que bueno, no olvides que Hellín es un apéndice de Murcia, es una porción pequeñita de Murcia. Hellín es Murcia, estamos en Castilla-La Mancha, pero también vivimos la sintonía de Murcia. Tú resides en Murcia, trabajas en Murcia. Así es, tengo la suerte y el privilegio de poder formar parte de la familia de la Universidad Católica de Murcia, que bien dirige nuestro presidente José Luis Mendoza. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, que anda recuperándose de unas pequeñas dolencias en Madrid. Y tengo la suerte de conocer Murcia, ahora tengo la suerte de conocer Hellín, y yo creo que tenemos la suerte de ir tejiendo esa hermandad que todos los cofrades de España tenemos que tener. Si bien en tiempos duros, tiene que venir más unión, más fraternidad, más hermandad, ¿no? Y Murcia es una ciudad maravillosa, sé que también esta es una ciudad maravillosa, esto está cerca, vendré más veces. Y bueno, tengo la suerte de ser profesor de la UCAN, soy podólogo, de hacer muchas cosas allí, y llevo un año y medio y me siento muy, muy afortunado. Te voy a dar una noticia importante, porque creo que cuando no me lo has comentado es porque quizá lo desconoces. Eres de la rama de sanidad. Sí, señor. Acabas de decirlo, eres podólogo. Sabes que eres compañero de un hellinero que es un futuro premio Nobel. ¿O no lo sabes? No lo sé. ¿No? No lo sé. Juan Carlos Ispizua Belmonte, ahora sí, que tiene una relación muy importante con tu universidad. De hecho, gran abanderado, vamos, claro, de la UCAM. Lo esponsoriza en muchísimas cosas, en sus investigaciones de Hellín. ¿Lo conoces a él personalmente? No lo conozco personalmente, conozco toda, creo que la campaña de la difusión que se está dando a la investigación. Ajá. Que hace, y desde... Bueno, muy importante. Importantísima, ¿eh? Yo creo que Ispizua con la UCAM ya es uno, y me siento muy afortunado de tener un compañero hellinero de tanta valía, y ojalá nos pudiéramos parecer algunos un 1% al trabajo que él está haciendo, yo creo que para beneficio del mundo, ¿no? Que eso es muy grande.
Además que va a ser un beneficio muy importante. Una vez ya lo está consiguiendo, pero una vez que lo consiga más. Álvaro, volveremos contigo rápidamente. Si acaso con lo que hablamos con Carlos tú quisieras intervenir, puedes hacerlo tranquilamente. ¿Vale? Muchas gracias. Bien. Carlos, bueno, ¿qué promueve en ti estas vísperas, estos días donde ya se vive, donde ya estamos de pasión? Se celebraba antes de ayer, el pasado miércoles ya, la presentación de los carteles y revistas de la Semana Santa. Ya se oye por ahí algún tambor, se habla, las redes sociales están que arden con la Semana Santa, en todos los aspectos. Ya no estoy en el positivo, estoy en el positivo. Muchas fotos de hermandades, algunas de ellas son magistrales, en fin, demás. ¿Qué promueve en ti, Carlos, la Semana Santa? Bueno, pues creo que, aprovechando las palabras que ha dicho Álvaro, creo que debe ser tiempo todavía de más unión. Creo que ante la laicidad que se está viviendo, pues la verdad es que los cofrades debemos de estar más unidos. Y a mí me hace pues un poquito de gracia cuando llegan estas fechas que dicen, ya está aquí la Semana Santa. No, creo que la Semana Santa es todo el año. Los que estamos, si tenemos un cargo de responsabilidad en las cofradías, estamos todo el año trabajando, y ahora es la recta ya final a desembocar en los días de la Pascua, pero no es ahora cuando empieza la preparación de la Semana Santa. Ahora creo que debe ser tiempo de reflexión, tiempo de analizar todo lo que se ha hecho durante el año, con el fin de vivir esos días tan especiales de una forma pues más especial, si cabe. ¿Sabemos los sellineros, sabemos todos que son días especiales? La pregunta no es tan fácil como la estoy haciendo. Tiene un más allá, un poquito más allá. Vamos a ver, Ellín, sabemos que es una ciudad especial, los sellineros somos especiales también, pero creo que debemos de sentirnos orgullosos de nuestra tierra, como ha dicho Álvaro, cada uno de su tierra, de nuestra Semana Santa, una Semana Santa que, si bien ahora parece que queremos modernizarla, analizarla, subirla de nivel, siempre ha tenido un nivel muy alto, porque yo recuerdo las publicaciones de los años 50... y si en esas publicaciones estaba siempre Sevilla-Málaga, Ellín siempre estaba al lado. Entonces, creo que cada uno de los selleros vive estos días de una forma especial, y cada uno vive su propia Semana Santa, porque no es algo que sea cuadriculado y que todos los años se viva de la misma manera, con lo cual lo que debemos hacer, creo que, como repito, reflexionar, mirarlo todo en sentido positivo, y creo que si nos unimos todos, pues la verdad es que la Semana Santa de Ellín, aunque ya resplandece mucho, pues lo hará mucho más. Tenemos junto a nosotros, ya le hemos oído, a Álvaro, un sevillano conocedor de esta fiesta, conocedor, me imagino, totalmente de la Semana Santa de Sevilla. Los pasos, Carlos, que la Semana Santa de Ellín está dando para hacia adelante, hacia el futuro y demás, con la sevillinización de esta Semana Santa, ¿va a determinar en mucho tiempo o en un corto periodo de tiempo en que veamos más todavía aquellas influencias en nuestra fiesta? Vamos a ver, la Semana Santa, como cualquier otra cosa de la vida diaria, está expuesta a las modas y a las influencias. Lo que sí quizá deberíamos hacer, yo la verdad es que en el viaje de Murcia a Ellín he disfrutado mucho de la conversación, bueno, más que la conversación, de escuchar a Álvaro, y yo creo que lo que debemos hacer no es mirar allí para copiar, sino quizá pedir opiniones, o que esta gente nos diga lo que ve, porque para aprender. No para aprender, sino para que nosotros le demos el valor que tenemos a lo nuestro, porque claro, si nosotros admiramos los de Sevilla, pues quizá un sevillano puede admirar otro tipo de cosas aquí, y creo que debemos de poner en valor esas cosas. Espera un momento, quiero hacer un matiz. A mí me gustaría que todas las demás provincias que miraran a Sevilla copiaran las cosas buenas, y me voy a explicar, porque desgraciadamente lo que se ve desde fuera es el paso, la música, la forma de trabajar, las cofradías, pero Sevilla tiene una cosa que muy pocas ciudades pueden decir que la tienen a ese nivel, que es la caridad de la Macarena, la caridad del Gran Poder, una obra social de todas las hermandades que se unen, y hasta las más pequeñas, ¿no? Lo único que quiero decir es que la sevillanización sea, aparte de los pasos, que sea de lo bueno, porque nosotros tenemos 1.000 millones de defectos, cosas que se han extrapolado a otras ciudades, pero que lo mejor que tiene Sevilla es la caridad. Ojalá que, aparte de los pasos, se le dé de comer a la gente, como sé que se está haciendo aquí, que se luche contra la injusticia, y que eso sea lo positivo, ¿vale? Porque en Sevilla la caridad es lo que va antes que el paso. Aprovechando las palabras de él, yo lo sé porque lo vivo en primera persona y soy hermano de la Macarena,
Entonces, siempre se le tacha a las cofradías de la cantidad de dinero que mueven y lo que se gasta en bordados y tal, pero claro, la Hermandad de la Macarena está gastando actualmente 600.000 euros en obra social. Antonio creo que me podrá dar la razón. Nosotros hacemos obra social en una cantidad muy pequeñita, porque lo que se mueve aquí no es lo mismo, pero es que él no me ha preguntado y yo tampoco le he dado explicaciones, pero el prendimiento aprueba sus expedientes con el fin de ayudar a gente que lo necesita y es una cosa que no queremos presumir de ello, con lo cual nunca se ha dicho ni en las redes sociales, ni en la televisión, ni en radio, pero el prendimiento tiene su obra social y cada vez que nos llega una petición o sabemos de algún caso concreto que hace falta ayuda, pues la Junta Directiva aprueba un expediente con el fin de autorizar ese gasto y que se pueda hacer. Carlos, hay momentos donde lo que se hace hay que darlo a conocer. Ya no solamente porque, bueno, pues porque digan, mira qué buenos son o qué tal, no, sino simplemente, pues por ejemplo, con las palabras que acabas de decir, por desgracia hay mucha necesidad, pues alguien también se puede poner en contacto con vosotros porque necesiten. Carlos. Pero, sí. Espera que perdona que te corte, hay unas palabras que dice el cardenal amigo en sus conferencias, y es que con la caridad y con la pobreza no se presume. Con lo cual, lo que hacemos, lo queremos hacer sin darle ningún tipo de publicidad. Lo estoy develando aquí esta tarde, pero nunca se ha revelado ningún caso ni nada de lo que se ha hecho, sino que esos expedientes quedan archivados en la cofradía para que el día de mañana pues, se sepa lo que se gasta anualmente en caridad y lo que a lo largo de los años pues, podrá gastar la cofradía. Carlos, no por menos sois una cofradía, yo tengo constancia de ello, que sois de lo más transparente que hay aquí en nuestra ciudad. No voy a decir que nadie no sea transparente, ¿eh? Estoy hablando de la cofradía del prendimiento, que nadie malinterprete mis palabras y quien lo quiera hacer pues que lo haga. Sois una cofradía totalmente transparente y lo digo porque dais a conocer lo que hacéis, dais a conocer vuestro trabajo y sobre todo hay una faceta que a mí me llama muchísimo la atención porque no es frecuente. Tú a mí anualmente, me imagino que también a los demás medios, me envías un correo electrónico donde vienen todas vuestras cuentas. Donde viene todo lo que hacéis, lo que recibís, lo que pagáis, lo que percibes por un motivo, por otro motivo, por demás. Todo aquello, Carlos, se agradece. Pues aprovechando que lo dices, creo que este año no las han mandado todavía. Así no, que, no recuerdo conocerlas. Diré que las manden, pero sí, vamos a ver, hay que ser transparente no solo económicamente, sino en todo lo que hace la cofradía, en todas las gestiones que se llevan a cabo y en cuántas reuniones o actos se celebren. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo se hace con dinero de allí, de la ciudad, y entonces pues creo que la gente tiene derecho de saber a dónde va ese dinero. Yo tengo una fea costumbre y es que cuando vendes un décimo de lotería a 23 euros, devuelves los... te dan 25 y vas a devolver 2 y te dicen que eso para la cofradía, yo me voy automáticamente al banco, ingreso los 2 euros de donativo, pido un extracto y a esa persona o se lo doy en mano o le mando una foto por el WhatsApp para que vea que los 2 euros van a la cofradía. Para que sepa que esos 2 euros están ahí. Bueno, pues mira, yo te invito a que en días sucesivos nos visites otra vez, pero ahora vamos a hablar ya, vamos a entrar en materia del motivo por el que has venido aquí, también por el que te acompaña Álvaro, y ¿te parece bien? Sí, sí, perfecto. Y además quiero y creo que debes de aprovechar la visita de Álvaro porque es un privilegio y un lujo que esté esta tarde aquí con nosotros. Ah, pues mira, pues entonces antes de entrar en materia, a mí me lo pones así y fíjate. Álvaro, oye, que ¿cómo es de grande la Semana Santa de Sevilla? Bueno, la Semana Santa de Sevilla está catalogada como la más importante del mundo, ¿no? Yo creo que hay tantas Semanas Santas como personas la visitan. Sí, es cierto que todo el mundo debería visitar la Semana Santa de Sevilla una vez, pero no para copiarla, sino para enamorarse, ¿no? Porque son muchos siglos de historias resumidas en 7 días, ¿no? En 9, porque las vísperas también son Semana Santa. Soy un cofrade de vísperas del Viernes de Dolores en Bellavista. Y creo que la Semana Santa de Sevilla debe ser muchas veces el principio, pero no el final, donde los cofrades se inspiren de lo bueno, no de lo malo, que también existe. Porque las cofradías también, al ser... Yo digo siempre que las cofradías, al estar formadas por hombres y por mujeres, donde radica el problema es en los hombres y en las mujeres, ¿no? Pero la Semana Santa de Sevilla sirve como catequesis, sirve como evangelio y sirve sobre todo para practicar, como he dicho, la caridad, ¿no? La Semana Santa al final son 7 días, pero el trabajo tan grande que quedan las 51 semanas que vienen después es enorme, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, pero quizás más importante el día de la función principal y quizás más importante el día a día, como hemos dicho, en la Secretaría cuando llegan esos expedientes, ¿no? Aquello es el colofón, pero cuando visitemos la Semana Santa, que entendamos también todo el trabajo que hay en las 51 semanas anteriores que ha habido.
Mira, Álvaro, yo no es que haya estado mucho en Sevilla, pero la conozco, estaba allí, poquito, pero lo suficiente intenso para conocerla. Pero sí sé que habrá un momento donde yo jamás conoceré Sevilla, que es en la Semana Santa, ¿no? Estando viendo Sevilla, es una ciudad maravillosa, pero otras ciudades también son maravillosas, como Sevilla. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el influjo que tienen las calles de Sevilla? ¿Cuál es el influjo que pueda tener esa Giralda de Sevilla? La Macarena incluso, que yo he estado delante de ella y la he visto, y ¿cuál es el influjo que da Sevilla a las personas que allí están en Semana Santa? Pues mira, Antonio, Sevilla cambia el miércoles de ceniza. Sevilla ya ha cambiado, esto es como una nueva estación, ¿no? Está otoño, está el invierno, está el verano y ahora llega la Semana Santa. La Cuaresma y la Semana Santa, ¿no? Llega ahora una estación nueva donde la estación son 40 días de un calendario, donde las calles van a cambiar, donde ya sé que huele a azahar en las calles de Sevilla. Y entonces todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque las calles que parecen pequeñas se hacen grandes, porque las calles que acogen a pocas personas van a acoger a miles de personas, y sobre todo porque cada año la Semana Santa es distinta, porque la esquina es distinta, porque la marcha te hace revivir cosas distintas. Entonces es importantísimo que no nos quedemos, o sea, Sevilla es tan diferente que nunca te va a dejar ver la Semana Santa de la misma forma. Es importante verlo en la catedral, como es importante verlo en los barrios, como al final todo cambia, como cambia la flor, como cambia la marcha, como siempre está el Cristo en el mismo sitio y como te das cuenta que cada año en tu memoria la fotografía es diferente, ¿no? Entonces, el secreto es que es muy sencillo, que al final Dios está encima del paso y la Virgen está encima de un paso bajo palio. Lo demás es magia, Antonio. Oye, permíteme que te haga una pregunta. Es una pregunta, es incisiva, es ha dado que hablar, está dando que hablar, y te la pregunto a ti porque, lógicamente, debes de ser muy religioso. Voy a hablar de tus vecinos los gaditanos. Te voy a hacer una pregunta de ellos. Por supuesto. ¿Vale? Debes de ser muy religioso. Lo soy. Es que cuando has dicho la Virgen encima del paso y el Cristo encima del paso, yo he visto hace poquito... Al Teatro Falla, ¿no? Al Teatro Falla, y he visto esa charanga donde han escenificado una canción, una chirigota de las que ellos hacen, donde había un señor encima de un paso con palio, estaba bajo palio, y había un Cristo también allí. Y aquello ha sido, ya ves tú, en Cádiz, que no critican nada y dicen que todo es válido para el carnaval, y aquello lo han criticado. Tú eso, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Bueno, voy a intentar ser respetuoso al contestar esta pregunta, ¿vale? Porque yo me acabo de acordar de... Se puede ser respetuoso contestando de muchas formas. Me acabo de acordar de Valle Inclán con su término esperpéntico, ¿no? Pero conoces lo que te acabo de decir, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, se llama, el director era Cascana, que casualmente era cargador de un paso el domingo de Ramos. Y parece ser que también hizo ya otra hace varios años. Y ha sido expulsado este año de la cuadrilla de cargadores. Mira, Antonio, qué fácil es meterse con la Iglesia. Lo decía en un pregón hace unos cuantos de años, dice, la Iglesia es parte de la política cuando faltan resultados, ¿no? La Iglesia siempre es parte del argumentario cuando estamos aburridos, cuando queremos hacer siempre la misma broma y demás. Eso a mí me parece una ofensa. Pero igual que me parece una ofensa el que entra a una iglesia a robar y destroza al Santísimo, y me parece una ofensa el no respetar la religión católica, que en España es ahora mismo la que más seguidores tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿pero sabes lo que pasa? Que estoy tranquilo, porque al final sigo un hombre que murió en la cruz, que lo mataron los hombres. Entonces, lo más importante de todo esto es no darle bombo a cosas que no las tienen. Perdónenme, es un hecho aislado, que no tiene trascendencia ninguna, que no va a manchar el nombre de Dios ni de su madre, pero que siempre digo mismo, qué gratis, qué gratuito, qué barato sale siempre meterse con la Iglesia. Que se metan con la Iglesia cuando Caritas le da de comer a la gente que tiene hambre, que se metan con la Iglesia cuando con las obras sociales que hay y con toda la gente a la que se ayuda y a la gente a la que excluye la sociedad, que se metan con la Iglesia cuando los ayuntamientos no trabajan y que se metan con la Iglesia con todo eso. Pero como eso no vende en los carnavales, pues entonces jamás lo van a hacer. Entonces, orgullosos, trabajando, y lo único que hace falta es decir, ojalá algún día te des cuenta
que ofendiste a Dios, pero que Dios va a ser tan misericordioso que te va a perdonar. Y nosotros no lo vamos a tener en cuenta, porque nosotros somos iglesia, y eso es lo más importante. ¿Te ha molestado, por tanto, mi pregunta? No, no me ha molestado, pero hay que hablar. Lo digo por aquello que has dicho de darle bombo. No, hay que hablar, pero hay que ser muy tajante. Ya está bien de meterse con la iglesia. Y entonces... O sea, ¿te molesta la acción de ellos? Me molesta. No la acción de que preguntemos. No, debes de preguntar, porque tu misión como periodista es preguntar. Y mi misión al contestar es decir que qué barato, qué gratuito sale siempre meterse con la iglesia. Pero que, lo has dicho antes, lo que no se comunica no existe. Hay que empezar a decir basta ya. Y ya está. Entonces, ante esta guerra que hay, política y demás, lo siento, pero nosotros, si algo claro tenemos, es que seguimos a un hombre que lo mataron en la cruz. O sea, si nos van a matar, posiblemente será lo más bonito que nos hagan en la vida. Lo demás, vivir. O sea, que a mí esas cosas no me molestan. Al revés, algo está haciendo Dios en las calles, que hay gente a la que le pica y tiene que meterse con él. Bien, pues después de esta respuesta y de darnos a conocer más o menos quién es Álvaro, vamos ya con la materia con el punto que ha hecho que hoy invitemos para comenzar a Carlos Valverde y a Álvaro Carmona. Y es que mañana sábado, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en el Teatro Victoria, yo creo que los sellineros que asistan, vamos a ver algo inaudito, inédito, fantástico, y que hasta ahora solamente, perdón, solamente cabía la posibilidad de verlo en Sevilla, y lo vamos a ver en el Teatro Victoria. Ahí están viendo ya ustedes las imágenes de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras. Carlos, bueno, creo que os habéis vaciado, porque mañana tenemos aquí a una filarmónica, a una banda musical que es, bueno, o debe de ser, o viene precedida de algo total. Yo creo que después de escuchar a Álvaro y teniéndolo aquí, debería callarme yo y que te lo explique. Cuando escucho a un sevillano hablar de Semana Santa, yo prefiero callarme, pero es que me toca hablar también, por eso hablo. No, la verdad es que da mucho gusto de oírlo, y creo que te ha dejado unos cuantos titulares que... Álvaro, que... y no te paso la mano, ¿eh? No es esa no, mi... No, pero te digo que es cierto, ¿eh? Más de un sevillano se ha sentado ahí donde tú estás, y bueno, bien. Bueno, hay de todo en la Viña del Señor, claro. Nada, vamos a tener una banda que, bueno, pues aparte de una larga historia y una larga trayectoria y cantidad de actuaciones en toda la geografía nacional, pues es conocida porque es la banda que acompaña a la Macarena en la madrugada. Entonces, esas imágenes que estamos viendo en estos momentos, allí al fondo es la Macarena en su basílica, la que estaba ahí, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que para nosotros es un honor y una satisfacción, y creo que debemos aprovechar y asistir al teatro el sábado. ¿Y por qué apuestas tan alto, Carlos? No, perdón, no me gusta cuando dices apuestas, es la cofradía en sí, somos todos una junta. Vamos, a ver, me estoy refiriendo sí, al hermano mayor que eres tú. Me centro en ti porque a veces, bueno, pues te puedes equivocar. Si te hablo a ti, no me equivoco. Pero bueno, tú por supuesto representas a la junta directiva y a la cofradía entera. Discúlpame si no te... Pero lo hago con la mejor de las intenciones, ¿eh? No, sabes que en los conciertos que llevamos en este año, creo que es la edición número 12, pues intentamos traer bandas que no son de los alrededores, con el fin de que Ellin pueda disfrutarlas. Entonces, bueno, después de traer a 2 años consecutivos a Tres Caídas, pues apostamos por el Carmen de Salteras, porque creo que es una banda de una calidad grandísima, y sobre todo pues por el, llamarlo de alguna manera, el morbo de una banda que sale en la madrugada sevillana, que creo que es un punto de referencia para la Semana Santa de toda España. ¿Quién va a explicar mejor lo que es Carmen de Salteras, tú o Álvaro? Álvaro, por supuesto. Pues Álvaro, ¿qué vamos a ver los sellineros mañana en el Teatro Victoria? Bueno, aparte de ver qué vamos a sentir todos, ¿no? La banda del Carmen tiene más de 100 años. Salteras es una localidad prolífica, ¿no?, de músicos, ¿no? Hay dos bandas, ¿no? Nosotros, pues, como vamos a contar con la banda del Carmen, pues nos vamos a centrar en ella, ¿no? Uh-huh. Es la banda de la Macarena, desde hace más de 35 años. Es la banda del tiro de línea, de la amargura. Es la banda del baratillo, la banda también de la O, y la banda de muchas hermandades de toda Andalucía, ¿no? Una banda que se ha prodigado por certámenes ganándolo, que se ha prodigado por conciertos por toda España, y que llega allí
para ponerse en forma, porque ya los músicos llevan ensayando durante todo el año, son músicos profesionales. Entonces vamos a disfrutar de un concierto profesional. Y va, yo creo que voy a tener la suerte de... Sí. ¿Qué parte te corresponde a ti en ese emplazamiento que estamos hablando? Bueno, cuando la cofradía del prendimiento, ¿no?, y mi amigo Carlos pues me llama, ¿no?, y me ofrece la posibilidad de poder presentar y colaborar con el acto, pues imagínate, ¿no, Antonio? El Carmen de Salteras es la banda, la BSO, ¿no?, la banda sonora de la Macarena, ¿no?, de la devoción quizás más importante que existe, no solamente en Sevilla, sino posiblemente en España, ¿no?, junto, por ejemplo, a la Virgen del Rocío, ¿no? Por lo tanto, poder colaborar con ellos, va a haber piezas poéticas, ¿no? Va a haber una simbiosis entre la palabra y la música, porque la idea es que seamos capaces de, aunque el que no haya conocido Sevilla, que vea a una imagen en la calle, que celebremos los 70 años de la Hermandad del Prendimiento, que para eso venimos esta noche, para decirles que mañana la Hermandad empieza a cumplir 70 años, ¿no? 70 años bonitos, 70 años de historia, que también van a tener su glosa, y creo que es una oportunidad impresionante, ¿no? Va a haber marchas dedicadas al titular de esta cofradía. Va a tener también su himno, y luego va a haber marchas famosísimas y también de jóvenes autores como Espinosa de los Monteros, como Víctor López. Va a haber cosas de muchísimo calibre, también de David Hurtado. Las marchas las tienes tú, no las cuento porque, bueno, seguramente mañana, aunque ya se sabe más o menos cómo va la cosa, pero mañana el Carmen va a hacer algo grande, ¿no? Y su director tiene muchas ganas. Y yo creo que se va mañana a las 8 de la tarde en Ellín, va a haber un antes y un después. Sí, ahora antes de marcharnos, este vídeo que nos lo habéis proporcionado vosotros, escucharemos la música de Carmen de Salteras. Pero antes de marcharnos, Álvaro, ¿de qué conoces a Carlos? ¿Qué conoces de la Real Cofradía del Prendimiento de Ellín? Bueno, pues a Carlos lo conozco por una bendita casualidad, ¿no? Porque siempre he sido una persona que ha querido abrir fronteras, ¿no? Y al ver que una banda de Sevilla venía a Ellín, como es la banda de las Tres Caídas de Triana, también famosísima en todo el panorama nacional e internacional por su obra Carmen, pues la verdad que le escribí y le dije que yo también quería colaborar con ellos. Y nació una colaboración en el año 2017, a través de su boletín, un boletín como esos. A partir de ese momento se teje una amistad, ¿no?, evidentemente lejana, pero siempre seguido a la cofradía de Ellín, ¿no? La verdad que soy un enamorado del titular. Yo ya le he dicho, digo, si alguien me tiene que conocer en Ellín, decirle que soy del Prendimiento, decirle que soy del Jueves Santo y decirle que me vais a tener aquí para lo que queráis, ¿no? Entonces he disfrutado mucho esta tarde en el museo, voy a disfrutar mañana pudiendo estar en Ellín por la mañana, en sus calles, paseando, ¿no?, disfrutando de esa tamborada, de esos recuerdos de... ¿Has visto ya la imaginería? Si, sí, la he visto, me han hablado. Pues la verdad que me gusta mucho, porque representa pasajes importantísimos del Evangelio de una forma, yo creo que muy viva. El museo está tomando cuerpo poco a poco, de una manera un poco lenta, ¿no?, pero que quizás va a tener sentido. Pero es necesario siempre quedarnos con que el paso en la calle tiene una función evangélica. Y entonces en Ellín se hace muy bien, ¿no? Yo el Jueves Santo, si veo al Prendimiento, estoy viendo a Jesús que le está diciendo a Pedro, cuidado, como les decía, tener cuidado, no te hagas eso, ten cuidado ojo por ojo y diente por diente, ¿no?, porque a quien hierro mata, a hierro muere. Pedro, que es lo que le va a decir, ¿vale? Entonces, creo que una Semana Santa fabulosa, interés turístico internacional, miércoles santo el Medina Celi, el viernes de santo la Soledad, que debe sonar todavía más, en la Semana Santa de España, porque hay que ponerla en valor. Aquí hay unos titulares y hay una gente buenísima, y entonces vamos a trabajar, ¿no? Yo creo que mañana vamos a poner una piedra más, aparte del excelente trabajo que hacen los cofrades, y ya os digo, aquí me van a tener para lo que haga falta. Me estoy quedando con todo lo que estás diciendo, y bueno, pues cuando has nombrado la obra Carmen, ya la hemos visto aquí en Ellín, la hemos disfrutado, fue maravillosa, y los poquitos miembros de la banda dejaron su buen hacer también, ¿eh? Se notaba el sello en una vez que sonaron las trompetas. Efectivamente, las cornetas. Una obra que traspasó fronteras, ¿no? Sí. Y la banda de las Tres Caídas fue pionera también en colaborar, ¿no? Y bueno, pues ha llegado Triana a bastantes puntos. Aparte de que por sí la obra ya es llamativa. Efectivamente.
Carlos, vamos a ir finalizando porque el tiempo se nos... Fíjate el tiempo cómo transcurre. Estamos ya hablando 42 minutos, ¿eh? Bueno, yo al principio de esos 42 me he comido 10. ¿Vale? Bueno, pero bueno, cuando se está a gusto, se está a gusto. ¿No? No, cuando nos pasa tan rápido, por eso, porque estamos a gusto. ¿Alguna pincelada más, Carlos, sobre mañana? Precio de las entradas para aquellas personas que todavía no la han sacado, cómo está la venta de las entradas, cómo va todo, preparado en el Teatro Victoria, lo que tú me quieras decir. Pues las entradas se han retirado ya de la venta hasta mañana en taquilla. La anticipada. Ahora ya queda la de taquilla. Taquilla 15 euros y bueno, pues va vendida la mitad del aforo. Esperamos que se anime un poquito más la gente porque, como ha dicho Álvaro, la verdad es que va a ser un hito más dentro de la Semana Santa. Y creo que hay que ponerlo en valor él porque es modesto. Yo creo que no nos hemos equivocado y además ya lo has visto aquí cómo se explica. No nos hemos equivocado de presentador, hemos acertado. Ojalá que siga por mucho tiempo más en Murcia si él quiere, porque con esta cercanía creo que podremos tener muchísimo más contacto y podrá venir mucho más por allí. Y la verdad es que es un orgullo y un placer pues contar con una persona como él, que yo creo que mañana lo va a abordar y va a ser un espectáculo total. Nosotros también, cuando bajamos a grabar a la universidad, porque está nuestro paisano, ¿eh? Claro. También preguntaremos por ti, bueno, si alguna vez estamos por allí. Para tomarnos un café. Yo voy a hacer un poco más incisivo que Carlos. Le voy a decir que quien mañana no esté en el Teatro Victoria no va a ser nadie en allí. Por lo tanto, mañana hay que ir a esa taquilla ya no anticipada, sino taquilla oficial. Tú vas a dar la introducción, el presentador del acto, del concierto. Hay sorpresas. Sí es cierto que va a ser una conducción animada, 3.0, ¿no? Como lo llaman ahora. Entonces, no va a ser un concierto de marchas, de alguien habla y después toca. No, la banda tiene tanta solera, tiene tanta magia, que cualquier cosa que se le diga no la define. Pero sí es cierto que nosotros en Andalucía tenemos una forma particular de hacer las cosas, igual que la tienen aquí, y que lo que vamos a hacer es recrear a la Madre de Dios en la calle, porque al final es importantísimo ver que es una banda que acompaña a una Virgen que para nosotros es nuestra madre, igual que pasa aquí, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar mucho. Creo que el rezagado que queda pues tiene que ir corriendo mañana y si te parece, Antonio, y espero verte por allí, que al final hay muchas formas de hacer las cosas. Si siempre las hacemos iguales, pues la gente deja de ir a los sitios. Entonces, creo que a mi generación le corresponde volver a impulsar muchas cosas y en ese camino estamos y agradezco mucho la oportunidad. Yo estaré allí y, con permiso de Carlos, estará también Televisión allí. Carlos. Sabes que sin problema, ya lo tenemos hablado y por allí nos veremos. Pero me lo has dicho que era en televisión. Lleva 3 días, te lo estoy preguntando y no me lo dices, ¿eh? Porque son días de muchos preparativos, mucho estrés y... Menos mal que te desvelas y te pillo, y te pillo aquí. Si te sirve de consuelo, a mí tampoco me contesta, ¿eh? O sea que... Estate tranquilo que no va a haber ningún problema. Hay que darle difusión. Y hay que, hoy en día, con las redes sociales, va a llegar esto muy lejos. Y siempre que aparezca el concierto y demás, pero de Jin, la marca Jin, que llegue a todos los lugares del mundo. Pues mira, ya nos despedimos, ya hemos terminado, ¿eh? Ahora ya estamos en plan un poquito más cercanos, más amigos. Misterio, historia y marca. Yo también te voy a sorprender a ti. Te voy a sorprender a ti porque no me lo has nombrado en toda la entrevista, tampoco lo sabes, tampoco lo conoces. Ellín tiene algo que, por muy grande que sea Sevilla y por mucha solera que tenga, nunca nos va a pillar y nunca nos va a igualar en ese aspecto. ¿No te lo imaginas? No me lo imagino. No, vale, muy bien. Mira, Ellín tiene, es la ciudad del caramelo, es la ciudad del tambor. Tenemos estos caramelos que no los tienen en Sevilla. Es el caramelo del Congreso que yo te voy a regalar. Muchísimas gracias. Cuando sabía que estabas aquí, digo esto para Álvaro, porque cuando pruebes esos caramelos ya verás cómo son especiales. Te lo cuento rápidamente. Son caramelos del Congreso, están exquisitos como ninguno en el mundo entero, y es porque desde hace ya más de 100 años, parece ser, alguien se los llevó alguna vez al Congreso de España, a Madrid. Sí. Tanto les gustaron que desde entonces allí dicen que no faltan esos caramelos y que le llaman del Congreso por aquella razón. Que los disfrutes, que te gusten, encantado de conocerte y mañana nos vemos. Igualmente, bueno, si te parece, las últimas pinceladas de esta... Perdona, y te repito, eso no lo tiene Sevilla. Por supuesto, no, hombre, claro que no, no, y tantas cosas que no tiene Sevilla. No, no, pero que eso, es que mira, pues a mí sí. También me gusta cuando es el tambor, cuando es el caramelo, me encanta hablar claro. De él.
Pues si os digo que los últimos retazos de esta presentación y todos los pregones que van a venir después, que me quedan 6 hasta el día 3 de abril, Viernes de Dolores, pues van a tener este dulce de estos caramelos de que hay en el Congreso de los Diputados. Caramelos de gin. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. A vosotros. Carlos, gracias por estar aquí. Ya quedamos tú y yo en nuevas fechas para que ya entonces sí me cuentes las novedades, el trabajo, lo que estáis preparando con el emprendimiento para la Semana Santa. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. Señoras y señores, primer corte de nuestro programa Pasión por lo Nuestro 2020, Semana Santa, Tamborada 2020. Nos marchamos, vamos a publicidad y volvemos rápidamente con una hermandad que además vienen 3 miembros de ella. Nos van a contar sus novedades, lo que tienen y demás. Pero traen algo más que si hablamos de sorpresas, si hablamos de cosas que vamos a conocer, la que ellos nos traen y se acompañan, a ustedes les va a gustar. Volvemos enseguida.